Vamos a hablar acerca de complejidad y contradicción en la arquitectura de Robert Venturi. Ya leyeron ustedes algunos extractos. Quiero en general comentarles de qué es de lo que trata el libro y pues también el porqué de su importancia. Entonces, tenemos que Venturi defiende una visión contraria a lo que era la arquitectura moderna. Estamos dentro del movimiento posmoderno. Entonces vamos a ver que todas las teorías que surgen en este momento van a ser pues en contra de lo que era la arquitectura moderna. Dice que transgrede principios sobre los que se fundó el racionalismo, en especial el principio de coherencia. Y pues este libro va a ser el primer tratado arquitectónico de los años 60 que se enfrenta a la ortodoxia del movimiento moderno. Porque el libro de Aldo Rossi, que también ya lo estudiamos, ya leyeron de qué trata. Bueno, trata un poco más acerca de lo que es la ciudad y en sí Venturi se va a referir más a lo que es arquitectura. Ahora, dentro de su libro él analiza ejemplos de la historia de la arquitectura, analiza, dice, dos centenares de ejemplos. En esto lo que él quiere demostrar es la complejidad de la forma arquitectónica. Dice que la arquitectura es necesariamente compleja y contradictoria por el hecho de incluir los tradicionales elementos vitruvianos de comodidad, solidez y belleza. Sé que en la arquitectura se van a utilizar estos tres elementos. Debe ser cómodo, sólido y bello. Y pues para llegar a esta solución, nunca se va a llegar sin tensiones, ¿okay? Sin que sea complejo. Él se va a poner, va a estar en contra de los arquitectos tecnológicos y homogeneizadores. Ya vimos que durante la arquitectura moderna, los arquitectos tratan de que la arquitectura sea un estilo, bueno, le llaman un estilo internacional que pueda acomodarse en todos lados. Entonces, él está en contra de esto y también escribe en contra de lo que es el puritanismo moral de los arquitectos que separan los elementos y las funciones, algo que hicieron todo esto durante el moderno. Contra la pretensión de buscar solo la diferencia y la novedad. Y también olvidar las enseñanzas de la tradición. Vemos que tanto Venturi como Rossi van a retomar lo que es la tradición, lo que es el pasado, algo que los modernos dejaron a un lado. Y también va contra el menos es más. Se rebela contra una vanguardia que se ha convertido en una academia y contra una arquitectura que sirvió para el periodo entreguerras. Ellos dicen esto, ¿no? Que la arquitectura moderna funciona durante este periodo, pero ya no es adecuada para un periodo de cambio que es el periodo donde surge la arquitectura posmoderna, cuando ya terminó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, más adelante, Venturi se va a definir como posmoderno. Esto es para diferenciarse de los tardomodernos y los antimodernos, porque algo que debemos entender de Venturi y también de otros arquitectos que surgen durante el posmoderno, es que son discípulos de los grandes modernistas, ¿no? Como Le Corbusier, como Kahn. Entonces, pues no es tanto que estén en contra de ellos, sino que están defendiendo como la herencia y el decir, bueno, esto que aprendimos ya no funciona y ahora esto es lo que proponemos para este tiempo de cambio. La posmodernidad implica una posición de superación crítica del movimiento moderno, ¿ok? Eso es lo que querían decir con posmoderno, por eso él se define como posmoderno, ¿sí? Algo que supera al movimiento moderno. Está en contra de la intolerancia de la arquitectura moderna, que prefiere cambiar el ambiente existente y a los usuarios en vez de interpretarlos. Esto se hace durante el movimiento moderno. No sé si recuerdan, por eso se llama estilo internacional. Puede, no importa dónde esté, no importa para quién sea, ellos decían, puede acomodarse en todos lados. Venturi parte del deleite por la realidad. Bueno, ahora en cuanto a los hechos de la formación de Venturi, vamos a tener que primero tiene una admiración por Luis Kahn, que ya les comenté que muchos de ellos eran discípulos de los arquitectos modernos. Bueno, pues Venturi considera a Kahn como su maestro.
Ahora, su admiración es por haber restablecido la conexión con el pasado y por haber otorgado a la composición arquitectónica un desarrollo autónomo. Vamos a ver que dentro de su libro y pues en sus obras, Venturi le da mucha importancia a lo que es la tradición. Es por eso que admira a Kant, por haberla retomado. Algo que los arquitectos modernos habían dejado a un lado. También realiza un viaje a Roma, lo cual le permite estudiar directamente la arquitectura, sobre todo la arquitectura barroca, que va a ser la arquitectura que le va a llamar más la atención a Venturi. Y ahorita les comento cómo es que se relaciona su gusto con la arquitectura barroca, pues con toda su teoría. Ahora, otra cosa también es que cuando Venturi hace este libro, cuando él está desarrollando toda esta teoría, el movimiento pop art se está desarrollando también al mismo tiempo. Entonces, él comparte la misma admiración del vernáculo comercial y los objetos de consumo. Algo que, bueno, es totalmente característica del pop art. Y también, la esposa de Venturi, que más adelante se va a incorporar en su firma arquitectónica, ya que es arquitecta. Va a mantener contacto con el Independent Group, del cual ya mencionamos que está en Inglaterra. No sé si recuerdan que este tenía mucha influencia, tuvo mucha influencia en lo que es el Archigram. Bueno, estos son algunos de los hechos de la formación de Kant. Esto en sus obras se va a reflejar con propuesta arquitectónica, en la propuesta arquitectónica con tradiciones eclecticistas y clasicistas, como el manierismo, el barroco, el rococó y también una admiración por la arquitectura popular. Bueno, en su libro va a explorar toda una serie de temas. El libro se llama Complejidad y Contradicción en Arquitectura, ¿verdad? Bueno, pues entonces en estos temas es en los que se va a enfatizar. A lo largo de la historia de la arquitectura va a tomar ejemplos y va a enfatizarse en las complejidades y las contradicciones, sobre todo en la ambigüedad y la dualidad. Va a enfatizarse en la capacidad de algunos elementos arquitectónicos para expresar varios significados a la vez, capacidad de los espacios y elementos para tener dobles funciones. El establecimiento de un orden compositivo y a la vez su transgresión, ¿sí? Es decir, tener un orden pero a la vez romperlo. Una relación no lineal entre el exterior y el interior mediante una complejidad contenida. Esto es a lo que él se refiere con ambigüedad y dualidad. Ahora, dentro del libro también va a tener mucha influencia de Eliot. Este es un escritor que habla acerca de los artistas, pero más de los escritores. Y pues habla también un poco de filosofía. Y él dice, la tradición es una cuestión con un significado mucho más amplio. Esto es un extracto de lo que él dice. No se puede heredar y si se quiere hay que obtenerla con una gran labor. Implica el sentido histórico, el cual implica una percepción no solo del pasado como pasado, sino del pasado como presente. Con esto él quiere decir que debe de traer la tradición, que los artistas deben de traer la tradición a sus obras. ¿Sí? El pasado no solo está en el pasado, sino que deben de traerlo al presente. Ver cómo se refleja toda esa historia en el presente. Y esto lo va a tomar Venturi. Él dice, hablando ya de Venturi, prefiero los elementos híbridos a los puros, los comprometidos a los limpios, los distorsionados a los rectos. Y así sigue comparando varias características que son opuestas, sobre todo a lo que es la arquitectura moderna. Si se dan cuenta, pues lo puro, lo limpio, lo recto, esto es lo que defiende la arquitectura moderna. Entonces Venturi dice que él prefiere lo opuesto, ¿okay? Los redundantes a los sencillos, los reminiscentes que a la vez son innovadores, los irregulares y equívocos a los directos y claros. Acepto la falta de lógica y proclamo la dualidad, porque él a través de su estudio de los diferentes
elementos arquitectónicos y de las diferentes obras de la historia de la arquitectura, él es lo que encuentra, ¿sí? Que hay ambigüedad y hay dualidad, entonces no podemos quedarnos nada más con lo sencillo. Definiendo la riqueza de significados en vez de la claridad de significados, saber qué significa, ¿sí? Que tenga riqueza, no tanto que sea claro. Una arquitectura válida se centra en muchos puntos, ¿sí? No nada más en uno. Una arquitectura de complejidad y contradicción tiene que servir especialmente al conjunto. Su verdad debe estar en su totalidad. Es decir, que debemos comprender una obra arquitectónica después de estudiar todos sus elementos y entonces la totalidad de ellos nos van a hablar. No los elementos cada uno, sino ya al juntarlos. ¿Okay? Debe incorporar la unidad difícil de la inclusión en vez de la unidad fácil de la exclusión. Y él dice, más no es menos, totalmente opuesto a lo que dijeron los modernos. Defiende una actitud contraria a la tendencia de simplificación desarrollada en la modernidad. Esto podemos verlo en el extracto que acabamos de leer. Como les comentaba, pues admiran realmente a los arquitectos del moderno, pero se dan cuenta que en los tiempos que están viviendo no aplican ya las soluciones que dieron en su momento los arquitectos modernos, ¿okay? Uno de los textos más citados por Venturi en su libro va a ser el de August Heckenscher, que se llama The Public Happiness. En él, este libro es de tipo sociológico. En él se va a intentar delimitar la relación entre el individuo y sociedad en la Norteamérica de los años 50 y 60. Porque algo que debemos entender es que Venturi es norteamericano. ¿Okay? Todo este movimiento que se da en Norteamérica. La cultura del automóvil y los viajes, la instauración de la sociedad de consumo, la superabundancia de objetos, etc. Es una sociedad desordenada, difícil de entender por el ciudadano. En su libro, August, él lo que hace es analizar esta nueva sociedad. Y dice que el racionalismo nació entre la simplicidad y el orden, pero el racionalismo resulta inadecuado en cualquier periodo de agitación. Un espíritu de ironía permite al hombre entender que nada es tal como parece y que causas casi invariables comportan resultados inesperados. El paso de una visión de la vida esencialmente simple y ordenada a una visión de la vida compleja e irónica es lo que cada individuo experimenta al llegar a la madurez. Ahora, les acabo de decir que este libro es de tipo sociológico, entonces él no se está refiriendo a la arquitectura, se está refiriendo a la sociedad, sí, al racionalismo que surgió durante el periodo moderno hablando de la sociedad. Pero pues parece que está hablando totalmente de la arquitectura, ¿no? Venturi lo toma de esta manera. Al referirnos en esta parte el paso de una visión de la vida esencialmente simple y ordenada a una visión de la vida compleja e irónica, Venturi lo toma como la madurez de la arquitectura. El movimiento moderno pudo haber sido simple y ordenado porque tenían una visión simple, ¿sí? Pero conforme madura, se da cuenta que no es así, que la vida es más compleja y que debemos de analizar el todo y dejar a un lado la simpleza de los elementos que tomaron durante la arquitectura moderna. Ahora, va a analizar ejemplos históricos desde criterios psicológicos y lo más importante de los edificios es su capacidad explicativa para Venturi, el hecho de que al analizar los edificios podamos entender el contexto y podamos entender pues la función que están desarrollando. Reduce la arquitectura a un fenómeno perceptivo, a un juego de formas que nos transmiten mensajes e ideas a través de nuestros sentimientos. ¿Okay? La arquitectura se basa en la percepción, dice Venturi. El juego de formas, todas estas formas nos van a transmitir mensajes e ideas por medio de las sensaciones que nos están causando.
Ahora, la primera parte de su libro la concluye defendiendo que el arquitecto contemporáneo debe saber cómo reinterpretan con nuevos criterios de gusto y composición los elementos de la metrópolis moderna y los elementos de mala reputación, como son las farolas, los coches, los rótulos comerciales, todos estos elementos nuevos que están surgiendo en la ciudad, pues a partir ya de lo que es la comunicación, de la publicidad, algo que no existía antes de las guerras mundiales. Ahora, de la misma manera que los arquitectos académicos utilizaban el repertorio clásico de frontones, columnas, etc. ¿Ok? Entonces, el nuevo arquitecto, el arquitecto contemporáneo, debe utilizar estos nuevos elementos que van a estar ahí, deben de estar ahí, no se pueden eliminar. Y los deben utilizar de la misma naturaleza, pues que los, de la misma forma, perdón, que los arquitectos. Hablando academicistas, estamos hablando del periodo de los historicismos, de la misma manera que ellos utilizan pues todo el repertorio de formas que tenían durante el periodo clásico. ¿Okay? Algunas de las vivas lecciones, dice él en su libro, del pop art, que envuelven contradicciones de escala y contexto, debería despertar a los arquitectos académicos de los sueños de orden puro que se imponen en los proyectos de la renovación urbana del modernismo, pero afortunadamente son realmente imposibles de conseguir. Como ya les había comentado, Venturi recibe mucha influencia de este movimiento, del movimiento artístico pop art. Entonces, el pop art le da mucha importancia a lo que son todos los nuevos elementos que surgen en la ciudad. Él dice que este movimiento pues debe de ayudar a los arquitectos académicos, hablando de aquellos que se forman en las universidades y aquellos que tienen pues esta idea de simpleza y de pues que sean formas rectas, que todo debe ser limpio. Si eso no puede ser, es un sueño, ese orden no va a existir. Ese orden trataban ellos de hacerlo en la renovación urbana del modernismo. Y dice, y quizá podamos perfilar del paisaje cotidiano, vulgar y menospreciado, el orden complejo y contradictorio que sea válido y vital para nuestra arquitectura considerada como un conjunto urbanístico. ¿Ok? El paisaje cotidiano, al que vamos a ver diario, pues va a ser complejo, va a ser contradictorio y va a tener estos elementos que mencionamos, ¿no? Los que llaman ellos de mala reputación, farolas, coches, rótulos comerciales. Pero van a estar ahí, tienen que estar ahí, no puede ser todo limpio y sencillo y simple como lo mencionan los modernos. Entonces debemos utilizarlos para la arquitectura que se está desarrollando, ¿sí? No pueden dejarlos a un lado. Ahora dice que se refiere al mecanismo activado por el pop art, quienes no solo obtienen sus temas de los productos de consumo, cómics, etc. No sé si estén familiarizados con las obras del pop art como de Andy Warhol o de Lichtenstein. Ellos pues toman, no sé, latas de comida, partes de cómics también para hacer sus obras, sobre todo gráficas. No estamos hablando como pintores, pero más bien gráficos. Ahora, ellos no solo toman los productos de consumo, sino también la técnica, estas nuevas técnicas. ¿Cuáles? Pues las texturas de impresión de periódicos, el punteado de pantalla de televisión, los colores vivos, todo eso lo utilizan dentro de sus obras. Y es lo que Venturi admira del movimiento pop art, que glorifica todo esto que está apareciendo. No se puede ignorar, está ahí, está en la sociedad, está en el mundo y no podemos dejarlo a un lado. Ahora, el arte pop glorifica algo que expresaban el Independent Group y el Archigram, que ya vimos que Archigram está influenciado por el Independent Group, que es el caos de la gran ciudad, la estética de los anuncios y las gasolineras. Esto existe, esto está ahí y se debe de tomar en cuenta. Entonces, esto es lo que se refiere Venturi con su libro En contradicción y complejidad en la arquitectura. ¿Okay?
las cosas no son sencillas. Ahora, creo que no lo mencioné, ya lo han de haber leído ustedes. El libro surge en el mismo momento en el que surge Aldo Rossi. Aldo Rossi está en Italia, está en Europa y Venturi está en Norteamérica, pero surge en el mismo año. Ahora es Venturi el que realiza el primer libro que va en contra de lo que es el movimiento moderno, ¿sí? Porque, pues ya les mencioné que Rossi más bien habla acerca de la ciudad y sí es importante porque él menciona cosas nuevas, elementos diferentes que no se habían tomado en cuenta. Ahora, si se dan cuenta, tanto Venturi como Rossi le dan importancia a lo que es la tradición, a lo que es el pasado, a lo que habían dejado a un lado los modernos. ¿Okay? Bueno, no sé si tengan alguna duda. Espero haya quedado un poco más claro. Sé que los extractos en inglés igual estuvieron un poco complicados, pero pues quería que conocieran lo que escribió Venturi, no tanto un resumen de su libro, sino extractos de lo que él ha escrito. ¿Okay? Bueno, cualquier duda, me preguntan.